Bueno, ¿qué tipos de factores o qué es lo que nos contribuye para tener alguna alteración en la conducta? Bueno, uno desde factores biológicos o factores heredados, factores del medio ambiente y factores propios del individuo. ¿Sí? En este caso, factores biológicos, pues si yo tengo algún familiar que tenga algún trastorno mental, hablando no solamente el más conocido que son trastornos psicóticos, esquizofrenia, no, puede ser adicciones, puede ser depresión, entonces es más probable que yo pueda tener o sea más propenso a tener alguna alteración en mi conducta.